Hola, bienvenidos a Hormiga TV. Yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Tesla tiene como objetivo comenzar la producción inicial de su muy esperado Cybertruck para finales del primer trimestre de 2023, retrasando su plan de comenzar la producción a fines de este año, indicó a Reuters una fuente familiarizada con el asunto. La persona dijo que el retraso se produce cuando Tesla está cambiando las características y funciones de la camioneta eléctrica para hacer un producto atractivo a medida que aumenta la competencia en el segmento. Se espera que Tesla haga una producción limitada del Cybertruck en el primer trimestre del 2023 antes de aumentar la producción, dijo la fuente. Tesla, el principal fabricante de automóviles eléctricos del mundo, fabrica sedanes eléctricos y vehículos utilitarios deportivos, pero se ha perdido el segmento de las camionetas, que es rentable y muy popular en Estados Unidos. Ford Motor y Rivian Automotive están por delante de Tesla en el lanzamiento de camionetas eléctricas. El valor del mercado de Ford superó los 100 mil millones de dólares por primera vez el jueves, cuando las acciones de Tesla cayeron un 6.7% y las de Rivian un 7.1%. El CEO Elon Musk, quien presentó el vehículo futurista en 2019, ya había retrasado su producción desde finales de 2021 hasta finales de 2022. Musk ha dicho que proporcionará una hoja de ruta actualizada del producto en la llamada de ganancias de Tesla del 26 de enero. Tesla planea producir el Cybertruck en su fábrica en Texas, que se espera que comience la producción de autos Model Y a principios de este año. Con la redacción de Eberto Alvarado, yo me despido hasta la próxima. Tú, mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.